Estás escuchando a Jorge Lischetti en Contacto Directo. Muy bien, y sin solución de continuidad, ahora estamos con el fiscal Hernán Granda para que nos cuente lo acontecido ayer en la fiscalía, precisamente, de nuestra ciudad. Fiscal, buen día, Jorge Lischetti lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Queremos ser rápido, no queremos abusar de su tiempo, sabemos de la ocupación, de todo lo que tienen estos días de trabajo, pero que nos cuente sucintamente cómo terminó todo lo de ayer, ¿no? Si todo lo que ustedes estuvieron viendo, si hubo faltantes, si se determinó, más allá de que teníamos un preconcepto de cómo se había ocurrido, cómo había sido la temática del acceso. Cuéntenos un poco más, usted que tiene la versión oficial. A ver, lo que nosotros pudimos detectar y podemos concluir, de acuerdo a lo que encontramos roto, es que se ingresó por una ventana trasera. Se ingresó, se intentó ingresar, porque también está la posibilidad de que no hayan podido ingresar por el agujero, porque quedó lo que había quedado como abertura era muy pequeño. Se usó un gato hidráulico para forzar la reja, que es lo que se usa habitualmente cuando los malvivientes quieren forzar una reja, lo hacen de esa manera. Y de la detección, digamos, de las cosas que estaban adentro de la fiscalía, nosotros hasta el momento que seguimos haciendo un inventario bastante exhaustivo y detallado, porque hay montones de cosas, defectos, de causas específicamente también, no pudimos detectar que haya faltado nada. Igual seguimos buscando, porque hay cosas que son muy pequeñas, hay cosas que son muy específicas, que pueden ir surgiendo las faltantes a medida que uno las va a empezar a buscar, digamos, específicamente. Pero todavía no hemos detectado, ni el doctor Gómez ni yo, que haya faltado algo, y había cosas de valor, obviamente, hay computadoras, hay monitores, hay cosas que se hubieran podido llevar y no se llevaron. Claro, yo ayer sacaba como primera deducción, si alguien entra a un lugar para robar algo específicamente material, más allá de digamos, de lo que puede ser papeles, expedientes o ese tipo de cosas, entra para robarse una computadora, un monitor, algún teléfono que pueda haber. Pero quizás elige otro lugar, no la fiscalía. Cuando uno dice, robaron la fiscalía o intentaron robar la fiscalía, empieza a pensar que atrás de eso hay alguna intención de recuperar algún expediente, de romper o dañar alguna cosa para que se borren alguna prueba. ¿Ustedes cómo lo piensa, doctor? Es una de las posibilidades, claramente es una de las posibilidades. Por eso nosotros seguimos, lo que hacemos es buscar dentro, al no haber faltante de lo de valor. Lo que empezamos a buscar era específicamente eso, si falta algún efecto, si falta algún arma, si falta alguna causa concretamente. Claro. No hemos detectado de las causas más sensibles o más importantes que nosotros teníamos, no hemos encontrado faltante nada. Así que bueno, seguimos en esa alternativa. La otra posibilidad es que la gente que haya entrado, ignorase de qué se trataba, que entraran por los fondos y al encontrarse con la fiscalía hayan desistido de al darse cuenta de que era un lugar público y una fiscalía, hayan desistido del robo específicamente. Pero bueno, ahí también la última posibilidad es que no hayan podido ingresar porque se hayan visto sorprendidos por alguna cuestión. Nosotros tenemos personal de limpieza que va muy temprano en la mañana y a lo mejor han escuchado que se abría la puerta y bueno, han desistido de la acción en ese momento. ¿Hay alarmas ahí? No, nosotros en ese edificio nosotros estamos en un plan de mudanza, a tal punto que el 26 de diciembre se hizo una licitación ofreciendo otras propiedades para radicarnos, porque no se puede seguir trabajando, no se puede seguir ahí. Usted como agente inmobiliario lo sabe también, sí, a esto, sí. Pero y la cuestión es que el personal de administración de acá de San Nicolás no quiere invertir un peso en esa casa toda vez que nos vamos a ir a corto plazo. Entonces no hay, desde hace mucho tiempo que estamos en tratativa de irnos, básicamente por cuestiones que tienen que ver con problemas que tiene el inmueble en cuanto a que se llueve y eso ha afectado un montón de cuestiones. Entonces, en esa lógica no había alarma, teníamos custodia, pero en el horario en el que estábamos nosotros. A partir de esta situación, lo que hay es custodia a las 24 horas. ¿Los vecinos no escucharon nada? Los vecinos, lo único, no, de escuchar en el momento no, si no hubieran llamado a la policía. Lo único que al día siguiente, bueno, cuando nosotros detectamos la faltante, pudimos detectar que habían ingresado por justamente una pared de un vecino porque había huellas de pisada. Y después había una soga del otro lado, que era el lugar por el cual aparentemente se descolgaron para poder salir.
Así que, no, pero concretamente lo primero que hicimos fue dar la intervención a la gente de la DDI y a la gente de la comisaría local para hacer un trabajo de campo, justamente en la calle, hablar con los vecinos, hablar con ver cámaras de seguridad, que Sechi las tiene, y no surge nada de esa situación. Así que nos queda nada más que el relevamiento que hizo Policía Científica de las huellas, tanto del gato como de las aberturas que se abrieron, está bien, como para ver si podemos rescatar alguna huella de ese lado. Está bien, seguramente que con el transcurrir del tiempo, hay veces cuando uno suele suceder en los hogares propios, ¿no? Cuando uno busca una cosa no la encuentra, y cuando la va a buscar se encuentra que falta. Por ahí hoy ustedes no se dan cuenta de alguna materia que le pueda faltar, ojalá que así sea, que no sea, ¿no? No, puede ser. No, lo primero que nos llamó la atención es que no faltaran las cosas de valor, y uno ya ahí, como usted dice, uno abre la posibilidad o el panorama de que la finalidad haya sido otra. Claro. Y en eso estamos trabajando. Por eso ayer no podía atender a nadie, le pido disculpas a la producción suya, que me llamó un montón de veces, pues estábamos justamente haciendo ese trabajo sobre las cosas más sensibles que tenemos, que por suerte están, no se las han llevado. Doctor, dos últimas preguntas para desocuparlo. ¿Ya tiene determinados los lugares? Usted me había comentado particularmente de dos propiedades que habían visto, una acá en el centro y otra más. ¿Ya están determinadas que van a ser esas? Mire, se ofrecieron, lo va a decidir la gente de arquitectura del Ministerio Público, de la Fiscalía. Se ofrecieron tres locales. Una es la casa que está ahí enfrente de Ben, que era de Falé. Sí. La otra es un local que está a la vuelta, que había una juguetería. Yo no soy de Varadero, así que los nombres viejos me los pierdo, no sé si usted lo conoce. Ahí era el viejo lugar donde íbamos a bailar cuando éramos joven, doctor. Dinka se llamaba. Ah, es ahí me trae a la memoria el nombre que me habían dicho, Dinka. que un local. Y la otra casa que se ofreció es la casa donde vivía el cubano, ahí en Diagonal. Sí, en Malavia y Araos. Esas son las tres propiedades que se han ofrecido, y bueno, la que creo que tiene mayores posibilidades, de acuerdo a lo que nos informó el arquitecto que ya vino a verlas, era la de Falé, precisamente por una cuestión de modernidad y de que está en muy buenas condiciones, y las otras la verdad que no. Pero bueno, no depende de nosotros, porque tal vez lo que no está en buenas condiciones, con un plan de adecuación del inmueble, se puede transformar en adecuado. Así que eso, la verdad que lo va a decidir el arquitecto. Está bien. La última, doctor. Ayer hubo un hecho violento en la esquina del Banco Nación y de Regueira. ¿Tomó intervención la fiscalía? Tenemos preso a la persona, lo dejamos aprendido, pues se presentó a la comisaría también. Estamos teniendo suerte porque la gente se presenta a dar su explicación espontáneamente a la comisaría y nos evita tener que salir a pedir la detención. Así que lo aprendimos ayer a esta persona que tiene antecedentes penales. De hecho, una persona que tiene causas elevadas a juicio, estamos esperando que las condenas queden firmes para que realmente quede preso definitivamente. Y cometió lo que usted dice, un hecho con un arma blanca, en el marco de una discusión parece que por una cuestión de vieja data. Nosotros lo aprendimos, lo vamos a indagar ahora a la mañana y vamos a plantearle al juez que siga preso, específicamente, porque más allá de lo que hizo ayer, que es grave, nosotros lo vamos a plantear en términos de tentativa de homicidio, vamos a ver si el juez acompaña este planteo. Sobre todo porque los puntazos que él dirigió, se los dirigió a zonas vitales de la cabeza, hay una marca en el antebrazo que habla a las claras de que iba al corazón, digamos, la marca, el puntazo, pero sobre todo lo vamos a fundamentar en la cuestión de su pasado, de la persona quién es, de la cantidad de causas que tiene y que no puede estar en libertad. Eso es lo que le vamos a plantear al juez. Doctor, ¿nos puede brindar el nombre del aprendido? Sí, Claudio Rafael Pelayo, un conocido de la casa. Bien, la otra persona no viene el caso, ¿nombrarla? No, la víctima es una persona apellido Body, que es la persona con la que tuvo el pleito esa persona, pero nosotros lo que investigamos es la conducta de la gente de los que aparecen como imputados, no de las víctimas. Está bien. La última, esta sí para despedirlo. ¿Cómo quedó la causa de Fernández, el agresor de este chico que había sido atacado allá por las campanillas? Está preso. Está preso. ¿Se acuerda que yo le aclaraba que por ahí la mamá se había adelantado por ahí a plantear que iba a quedar en libertad? No, quedó detenido, estamos en el plazo para pedir la preventiva. Vamos a formular el pedido de preventiva, vamos a ver si el juez nos acompaña después también en ordenar la prisión preventiva, pero de todas maneras ya, esto estamos hablando de un mes preso, tenemos que ya de alguna manera aventa muchos de los potenciales riesgos que había sobre la investigación. Vamos a insistir con que siga preso y vamos a ver qué es lo que pasa después en la resolución de la preventiva, pero continúa detenido, nosotros tenemos la causa casi terminada como para elevarla a juicio, será después de la feria específicamente, porque ahora no se pueden recibir, no hay planteos en ese sentido, así que
nada, estamos esperando que se desarrolle este plazo para pedir la preventiva. Doctor Granda, le agradezco su amabilidad de habernos atendido y muchas gracias por toda la información, ¿eh? No, por favor, a disposición. Hasta luego. Gracias, gracias. El doctor Hernán Granda, fiscal de nuestra ciudad, dándonos un panorama muy lindo, ¿no? Muy lindo en cuanto a lo informativo, con todo lo acontecido, con las personas involucradas ayer en el hecho, el cual nosotros teníamos algunas versiones en off, pero que no la podíamos confirmar. Pero bueno, el fiscal ha sido muy claro, lo ha mencionado.